Bueno, nosotros somos de Andalgalá, Catamarca, pertenecemos a la Asamblea del Algarrobo, venimos acá porque estamos pretendiendo que la Suprema Corte se expida sobre un recurso de amparo que presentamos hace varios años y bueno, hace 3 años específicamente está el recurso de amparo acá en la Suprema Corte. El primer acampe que hicimos en el año 2014 era porque estaba el expediente estaba parado en la procuraduría, la procuradora se expide, nos da la razón a nosotros, diciendo que es prioritario el derecho a la vida y todo, pero después siguió durmiendo en los distintos despachos de todos los jueces. Hasta el momento va 3 años durmiendo ahí ese expediente. Nosotros consideramos, como se llama, que 3 años es mucho tiempo para un recurso de amparo. Pero bueno, la cuestión es que estamos acá como para que la gente de allá sepa que estamos dispuestos a estar acá porque lo que nosotros hacemos es simplemente pretender defender nuestro territorio, amparados en que sabemos que somos libres y según la Constitución de elegir a dónde queremos vivir, cómo queremos vivir. Entonces, sintéticamente el recurso de amparo es porque en la justicia provincial el juez de mina de Catamarca aprobó un pedido de la empresa Yamana Gold, que es la que pretende explotar el proyecto Agua Rica, pero desde el punto de vista legal la aprobación es irregular, por no decir que es ilegal, pero bueno, el juez aprobó con condiciones. En la parte legal, la figura tendría que ser aprobar o rechazar. Aprobar con condiciones, como diciendo, mira lo que está mal, pero te apruebo igual. Ellos argumentan, como se llama, el desarrollo para la provincia, en el caso de los políticos de la provincia, los políticos y todos los afines que tienen. Nosotros preguntamos, ¿desarrollo para quién? Nosotros nos basamos en el caso de Alumbrera. Alumbrera tiene aproximadamente 18 años explotando. En el año 97 comenzó. Del 97 a la fecha, Andalgalá está cada vez más pobre, está cada vez, no tan solo económicamente, sino en parte de edificios, de infraestructura, ya sea en seguridad, en educación, en salud. Tenemos un hospital que la misma gobernadora actual salió a presumir que era donación de Alumbrera, de la minera, pero sabemos que la minera no dona nada, que nosotros le estamos pagando para que ellos saquen los minerales, porque de acuerdo a cómo están las leyes actualmente, ellos no pagan impuesto al cheque, no pagan el consumo de agua, no pagan combustible, todo está subsidiado. Entonces sabemos que no pagan nada y todo se vuelve, todo vuelve. Ellos no invierten un peso actualmente, sino del Estado. ¿Cómo está ahora allá en Andalgalá la resistencia, digamos, La a esta resistencia de un situación? tiempo a esta parte tomó más fuerza específicamente del año 2009, fines del 2009, en diciembre, porque la versión que nosotros teníamos era que en principio del 2010 largaba Agua Rica. Entonces, ante la impotencia de mucha gente de decir, ¿qué hacemos? Surgió la idea de hacer un bloqueo selectivo en la ruta. Todo ciudadano común y persona particular podía pasar tranquilamente. Pero todo esto generó una presión en la que el 15 de febrero del 2010 se reprimió brutalmente la ciudad de Andalgalá. Eran personas que en ese momento estaban, como estamos nosotros actualmente, a un costado del camino, pacíficamente, y la policía fue y reprimió salvajemente, y desde ese momento la lucha tomó fuerza porque la sociedad terminó de comprender que si no nos defendemos nosotros, no nos defiende nadie. La asamblea toma más fuerza, desde ese entonces estamos realizando caminatas toda la semana. Este sábado, bueno, nosotros no estuvimos, pero fue la caminata 323.
y no paramos. Todas las semanas caminamos y estamos manifestándonos para decirle al gobierno, decirle a todo aquel que dice que quiere la minería, que vea que la sociedad en su mayoría no quiere la minería, se niega al pseudo progreso que pretenden imponer.